Hola, en esta oportunidad quiero enseñarte a tocar la canción de Rojo, Te alabaré mi buen Jesús. Y vamos a comenzar con la introducción. En la introducción tenemos tres notas: mi mayor, si mayor y la mayor. Esta canción está por mi mayor en la estrofa y en la introducción. Entonces vamos a hacer las siguientes notas. Vamos a tocarlo de la siguiente manera. Para mí vamos a utilizar la raíz, o sea mi, la quinta y la octava. Las dos cuerdas de abajo las dejamos al aire para que suene así. Para el acorde de si continuamos con el mi acá, utilizamos la raíz aquí abajo, o sea el si, y la tercera para que suene el acorde así. Y para la vamos a tocar la raíz, la quinta, la octava y la tercera. Muy bien. Entonces, el ritmo de esa canción es así. Voy a hacerlo súper lento para que podamos coger el ritmo. Sería así. ¿Sí? Es muy sencillo. Voy a colocarlo acá, voy a colocar la pista. ¿Sí? Y vamos a tocarlo. Continuamos con una melodía. Y para esta melodía vamos a trabajar con lo que tiene que ver con cuatro notas. La primera nota que vamos a hacer es traste 12 de la cuerda 2. La segunda, traste 10 de la cuerda 2. Luego traste 9 de la cuerda 2. Y traste 9 de la cuerda 3. Esas serían las cuatro notas. La melodía de esta canción sería de la siguiente manera. Hacemos un pequeño slide. Luego 10, 9 y 9 de la cuerda 3. Vamos a colocarlo para que miremos cómo suena. ¿Otra vez? Continuamos con la estrofa. Para la estrofa vamos a hacer las siguientes notas: mi mayor, si mayor, do sostenido menor y la mayor. Pero estas notas las vamos a tocar raíz, quinta y octava para cada una. Raíz, quinta, octava para mi, raíz, quinta, octava para si, para do sostenido y para la. El ritmo es de la siguiente manera. Vamos a colocarlo para que miremos cómo suena. 2, 3 y... Para esta parte continuamos con fa sostenido menor y luego hacemos si, vamos para el re y luego nuevamente si. Escuchémoslo. Volvemos al mi, luego si, luego la, y aquí hacemos un corte. Con mi canto te alabaré. ¿Sí? Con mi... Hacemos la, sí, sí. Ok, vamos a devolverlo un poquito para que hagamos ese corte. Y vamos al mi. ¿Sí? La y corte.
coro vamos a cambiar de tonalidad. Ya no vamos a estar en mi mayor, sino un tono adelante, es decir, fa sostenido mayor. Para fa sostenido vamos a utilizar las siguientes notas y la misma técnica: tónica, quinta y octava. Entonces, fa sostenido mayor, do sostenido menor, hacemos re sostenido y hacemos si. Y en la segunda vuelta hacemos fa sostenido, do sostenido y si. Vamos a escucharlo como suena. Corte. Vamos al fa sostenido. ¿Sí? Básicamente el ritmo es... ¿Sí? Entonces, fa sostenido, do sostenido, re sostenido y si con ese ritmo. De ahí en adelante la estructura se repite. Vamos a la estrofa, luego el precoro, luego el coro y luego continuamos con el puente. Para el puente vamos a hacer las siguientes notas de la siguiente manera. Vamos a tratar de buscar un efecto clean, un efecto limpio, ¿sí? Y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Como hicimos la introducción, mi mayor, que dejamos las dos cuerdas al aire y utilizamos raíz, quinta y octava, ¿sí? Para así hacemos exactamente lo mismo, pero le vamos a anexar do sostenido. Y para el do sostenido vamos a hacer la raíz, quinta y octava y las dos cuerdas al aire. Hacemos la mayor con la misma técnica de la introducción: raíz, quinta, octava y tercera. Y si mayor. Para el segundo si lo hacemos igual, que la misma disposición de la raíz, quinta, octava y tercera. Entonces se sonaría de la siguiente manera. Voy a colocar. Do sostenido menor, la mayor y si. Y repetimos ahí. Mi, hacemos el si, do sostenido menor, la mayor y si. Ok, para esta sección, para esta parte, vamos a hacer las siguientes notas y cambiamos otra vez de tonalidad. Mi menor, raíz, quinta, octava. La misma técnica para todas las notas que les voy a dar a continuación. Mi, do, re y si. Con la técnica de dejar las dos cuerdas al aire. Entonces el ritmo como tal es, voy a hacerlo muy lento. Vamos a colocarlo para que miremos cómo suena. Por debajo tenemos una guitarra adicional y esa guitarra hace las siguientes notas. Hacemos cuerda 3, traste 9, traste 8 de la cuerda 2,
Nuevamente volvemos a la cuerda 3. Cuerda 2, traste 8. Traste 10 de la cuerda 2. Y hacemos traste 7 de la cuerda 2. Esas serían las 3 notas, las 4 notas. Pero tratamos de hacerlo y buscar pues como un efecto pues que nos proporcione más ganancia, más fuerza, ¿no? Entonces sonaría de la siguiente manera, con el efecto. Aquí vamos a encontrar varias técnicas. La primera es el slide, que es como una aproximación a la nota. Vibrato, es decir, que vamos a bajar y subir sutilmente, pero de una forma muy rápida. Digo sutil porque no vamos a exagerar el movimiento, ¿sí? Otra vez vibrato acá. ¿Sí? Entonces vamos a escucharlo cómo suena. Devolvamos un poquito. Viene ahí. Para esta sección del coro no lo vamos a hacer en fa sostenido, sino en sol mayor, ¿ok? Entonces tendríamos las siguientes notas, raíz quinta octava para las siguientes notas que les voy a dictar: sol, re mayor, mi menor y do. Y hacemos el siguiente ritmo. Básicamente es el mismo ritmo que hicimos en el coro anterior en fa. ¿Sí? Básicamente es ese ritmo. De ahí para adelante vamos nuevamente a el preludio, que en el preludio hacemos el mismo sistema. Y la segunda guitarra. Sí, básicamente eso sería pues todas las partes que tiene este tema. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.